A 290 kilómetros de la ciudad capital de Berlín, se encuentra la segunda ciudad más poblada del país, Hamburgo, la ciudad libre y hanseática de Alemania. Entre sus innumerables lugares de interés turístico se destaca una zona expositiva ubicada en los antiguos muelles del puerto de la ciudad, la Miniatura de las Maravillas, una gigantesca maqueta de 1.500 metros cuadrados, distribuida en tres plantas o niveles de un edificio, donde se pueden apreciar algunas réplicas de lugares de Alemania, Suiza, Austria, Estados Unidos, Italia y de la misma ciudad. Esta obra de arte, elaborada a una escala de 1 a 87, cuenta con una de las instalaciones de locomotoras en miniatura más grande del mundo, con 15.400 metros de rieles y 1.300 trenes formados con más de 10.000 vagones, 1.270 señales y 3.000 cambios de vía. Por sus 9 diferentes escenarios se aprecian los parques de atracciones, puertos fluviales, pistas de esquí, casinos, conciertos, 3.700 edificios y puentes, 400.000 habitantes, 100.000 vehículos en movimiento, 230.000 árboles, más de 500.000 luces, simulaciones de vuelos aéreos y simulaciones del día y la noche, y todo controlado por más de 64 ordenadores y numerosos miradores que permiten ver la instalación desde perspectivas impresionantes. La sección dedicada a los Estados Unidos conduce al visitante por un recorrido a través del país, desde los Everglades y la meca del juego Las Vegas hasta las Montañas Rocosas. Desde allí se sigue a Escandinavia, donde buques de carga y cruceros navegan por 30.000 litros de agua y donde tanto Pippi Calzas Largas como también una familia de trolls se sienten en casa. Aquí también se puede admirar un maravilloso paisaje de hielo con muchos pequeños detalles. La ciudad de fantasía, Nufingen, es otro punto destacado. Allí camiones y pequeños automóviles circulan por las calles sin que se vea a nadie al volante. Pero todavía hay más por descubrir: un concierto de rock, los bomberos en acción, una pareja de enamorados en un prado de girasoles e incluso el legendario Atlantis. Además de los Alpes, Escandinavia, los Estados Unidos y Suiza, también descubrirá y viajará naturalmente por la hermosa ciudad hanseática de Hamburgo. Sin duda alguna, la sección más visitada y fotografiada de este maravilloso mundo en miniatura es la espectacular maqueta del aeropuerto de Hamburgo, que ocupa casi una cuarta parte de la planta en la que se encuentra y que es imposible abarcar de una vez con la vista. La maqueta está inspirada en los planos del aeropuerto de la ciudad y es imposible no asombrarse ante la misma, más si se tiene en cuenta que el escenario va tornando del día a la noche cada pocos minutos. Con forma de L, en la maqueta se encuentra la terminal, la pista de aterrizaje, las pistas de conexión, pero también los aparcamientos para los vehículos de los pasajeros y las zonas de seguridad del aeropuerto. Y lo mejor es que en la maqueta todo está en movimiento de forma independiente. Más de un centenar de vehículos y aviones se mueven al mismo tiempo, e incluso se puede ver aterrizar y despegar a los propios aviones, que aparecen y desaparecen mágicamente por huecos colocados en las paredes de forma casi imperceptible. Construir esta impresionante maqueta necesitó de una inversión de 3.5 millones de euros y su construcción llevó 6 años. Solo en aviones hay accionados medio centenar, entre ellos el novedoso Airbus A380 de Lufthansa. Entre todos, realizan 360 operaciones de vuelo al día, incluyendo por supuesto despegues y aterrizajes. En el año 2016, la empresa Google Street View no pudo evitar la tentación de registrar este lugar e incluirla en su servicio de mapeo, adaptando su famoso coche y cámaras fotográficas a la escala de la ciudad, logrando unas espectaculares imágenes de alta resolución y nitidez. El museo ha tenido una receptividad exitosa con 1.300.000 visitantes por año, logrando que su popularidad se extienda por todo el mundo a través de las redes sociales. Este proyecto creado por los hermanos gemelos Frederick y Gerrit Brown, cuya construcción inició en diciembre del año 2000, ha implicado hasta ahora una inversión de 12 millones de euros y 600.000 horas de trabajo de más de 200 personas, y el proyecto aún no acaba, pues la organización del museo ha proyectado para la década entrante una ampliación de 1.000 metros cuadrados de maqueta con una inversión estimada de 8 millones de euros.
Si desea visitar este micromundo alemán, reserve con tiempo su entrada por la página virtual del museo y visite 9 lugares del planeta en un solo espacio por tan solo 15 euros. Dentro de pocos años, usted podrá visitar lugares como Francia, Inglaterra, África, Australia y la ciudad de Mónaco con su emblemático circuito de Fórmula 1. La miniatura de las maravillas apenas empieza su atracción en el siglo XXI y no es de extrañar que sea declarada Patrimonio de la Humanidad.